El Ministerio de Salud decretó hace algunos días alerta sanitaria a nivel nacional por la demanda excesiva que ha habido principalmente en la zona central por enfermedades respiratorias en adultos y niños. Así lo dio a conocer el director regional del Servicio de Salud, doctor Jorge Flies. Esta alerta sanitaria territorialmente en este momento llega hasta Puerto Montt, pero la estimación de Magallanes, al igual como ha sido en otras instancias, ha sido que en 2 semanas más nosotros vamos a tener el brote importante de invierno que se ha postergado en su pic este periodo. Y eso significa que probablemente vamos a tener un aumento de consulta muy importante en la segunda semana de julio. El doctor Flies hizo un llamado a la comunidad a tener calma, ya que se han reforzado todos los SAPU con segundo médico, por lo que se está duplicando la capacidad de respuesta, también con kinesiólogos y profesionales que están apoyando en atención directa de la población. Además, dijo el doctor Flies, en urgencia del hospital clínico han sido reforzadas las atenciones con más horas médicas. Esto ha permitido que la región de Magallanes todavía no se use la alternativa que entrega FONASA y que dice relación con el bono de consulta para patologías respiratorias. En todo caso, dijo, se estará monitoreando constantemente la situación de la región en las próximas 2 semanas. Agregó que ya también se han pesquisado a nivel local casos de virus sincicial, por lo que se espera un aumento de las consultas en menores. El doctor Flies recordó que hay otra alternativa de consulta y que es el Fono Salud Responde, cuyo número es 600-360-7777, donde contesta una enfermera, y si la situación es grave se deriva la consulta a un médico. Esta es una muy buena opción para evitar la espera, especialmente de guaguas, en hospitales o consultorios. Dijo por último el doctor Flies que siempre la consulta debe ser cuando hay signos alarmantes, como fiebre por más de 24 horas o dificultades respiratorias.